Vincennes se ha colocado como la SUV favorita de la marca. De hecho, la ciudad ya se puede ir rodando. Y ahorita hay muy buenas promociones para que las personas puedan estrenar. Así es. Ahorita que habla esta camioneta, no sé si está circular. Esta camioneta está muy bonita. Trae mucha tecnología. Uh-huh. Y dije yo, ¿cuánto cuesta tanto? Dije, yo creí que costaba más caro. No, de arranca desde los 597 hasta los 745. Hay tres versiones. Y esta camioneta, ¿qué motores trae? Trae motor 4 cilindros, 1.8 turbo. La camioneta se distingue mucho por la capacidad de torque. El torque es la capacidad de las camionetas para arrastrar o cargar. Me gusta mucho cuando se trata de manejo, cuando lo llevo al cuarto cinturón vial. La camioneta sube, la pendiente más inclinada, suavecita, sin importarse. Ahí es donde las personas se dan cuenta del producto. Así es, efectivamente. El hablar de esta marca de hace muchos años, porque ahora se nos viene pick-up, nada más. Pero estas camionetas yo he tenido State, muy camioneta, muy familiar y aguantadora y todo eso. Sabemos que también aquí en el municipio de Irapuato hay servicio, les dan su servicio, su mantenimiento en esta agencia. Sobre todo aquellas personas que compran algo, compren con certeza una camioneta de estas y con garantía contra migración. 3 años, la opción de ampliarlo hasta 6 años, 120 kilómetros. Por 120 kilómetros no tendrías problema. Estas camionetas 100% familiares. Háblanos de la otra, de la que nos gusta. Ok, esta antes de cambiar de camioneta te comiendo las promociones. Hay bono de 40 mil pesos, seguro gratis primer año y no pagas comisión por acá. A ver, de nuevo, para eso. A ver, echa. Descuento de 40 mil pesos, 40 mil. Seguro gratis el primer año y comisión por acá. Hágalo. Vaya, ¿qué te pides para ir a un crédito? Lo mismo que todas partes, tu INE, comprado tu domicilio, ahora ya la constancia de excepción fiscal y 3 meses de todo. Amigos, es para mí un gusto mandarles este video de esta maquinita manual muy fácil de hacer. Mira mi otro video, ahí explico cómo hacerla, no lleva más que un balero en el centro, los travesaños estos, el aro que sujeta el bote. Es muy muy fácil y muy práctica de hacer, la recomiendo 100%. Cuando gustes mándame mensaje y te mando el otro video. O búscalo en YouTube, el video de más específico de cómo fabricar esta maquinita, súper súper práctica y muy útil. Como ves, esta se puede girar con un dedo, hasta un niño lo puede mover fácilmente. Lo único que hay que hacer es ir a visitar a un herrero, llevarle esta foto para que te haga pues
Este aro aquí lleva un eje donde, va el balero, el maneral. Entre más cortito sea, pues más rápido gira. Si lo pones más largo, se pone más liviano, pero gira más lento. Así que mi recomendación es, son 15 centímetros del manguito del maneral y 15 hacia arriba y 10 hacia abajo. Es todo, no tiene truco, no tiene ninguna ciencia hacer esta maquinita. Se la recomiendo 100%. Cuídense mucho, bendiciones para todos. Todavía tiene presión el hielo y la sal, todavía no se deshace bien, pero cuando ya está más líquido el hielo, se gira con la punta del dedo. Hasta la próxima.